Bueno, un gusto eh, estar en esta, en esta primera conferencia. Yo tengo que... Voy a empezar primero por los agradecimientos. Una luz así que a que uno nomás no ve a nadie, pero bueno, está bueno, uno se pone nervioso. Eh, primero, bueno, el primer agradecimiento es a Roberto Artavia y, y a toda la gente de Viva por haberme invitado. Eh, y, y realmente para mí durante todo, toda la mañana, y es parte de la tarde que viene escuchando las distintas exposiciones tenía pensado hacer una presentación y realmente como casi siempre me pasa dije no voy a presentar eso y voy a hablar de otra cosa eh, como dos cosas dos agradecimientos más que para mí son importantes y ahí me meto en la historia del fútbol callejero el primer agradecimiento es a Andrés Thompson que es un compañero que fue el ex director de la fundación Kellogg durante muchísimos años, 15 años, y a otro compañero eh, que creo que está por aquí, eh, Raúl Gauto, de la Fundación Avina. ¿Y por qué le agradezco a ellos dos eh, particularmente? Porque realmente, allá por el año 1998, cuando nosotros, en nuestro barrio en el cual nos criamos históricamente, una favela de 250.000 personas, jugábamos al fútbol en un basural. ¿Sí? Yo escuché a la compañera que hablaba de la basura. Nosotros jugábamos en el basural del barrio, no había recolección de basura. Y esas dos personas creyeron en esos jóvenes que jugaban en ese basural. Y nosotros le decíamos a ellos que íbamos a jugar un mundial y que íbamos a crear una red internacional. Y obviamente solo a dos locos se les podía ocurrir que nosotros podíamos llegar a lograr alguna cosa de esas. Eh, a ver... Eh, para poder contar eh, qué es el fútbol callejero, digo, como les decía, el fútbol callejero nace en un basural del conurbano bonaerense, el Gran Buenos Aires, como cualquier basural que hay en Latinoamérica, lamentablemente, o en África, porque en los países que dicen del primer mundo no hay basurales, pero en los nuestros sí, fundamentalmente, y tiene que ver con lo que decía la compañera. ¿no? Se, sobre todo los basurales se dan en los lugares más pobres. Sí, por eso me siento muy identificado con muchos compañeros y compañeras que hablaron anterior, desde la mañana y por la tarde. A mí, me, en, ese, en ese basural, nosotros constituimos una organización que se llama Defensores del Chaco. Yo fui fundador de esa organización con otros compañeros. Eh, y eh, lo que... Se, llama, se llamó Defensor, se llama Defensor del Chaco porque nos criamos en una comunidad paraguaya en Argentina. Y le pusimos así en honor, a, a, eh, igual que al Estadio Nacional de Paraguay, en honor a esa comunidad que nos había cuidado, criado y enseñado ¿sí? la cuestión comunitaria. ¿sí? Eh, y cuando creamos esa organización Defensores del Chaco, fundamentalmente lo hacíamos porque necesitábamos un espacio de encuentro. Nosotros como jóvenes no teníamos espacios de encuentro. Y eso fue para nosotros fundamental empezar a, criar, a, a generar nuestro club, nuestro sueño, ¿no? de formar nuestro, nuestro club del barrio en ese, en ese basural y en esa favela. A lo largo del tiempo nos dimos cuenta que no alcanzaba con eso. Los pibes, como le decimos en Argentina, venían las pibes y las pibas, ¿no? venían con nosotros seis horas, ocho horas, nueve horas semanales pero después se volvían a una realidad terrible, que era su comunidad, donde básicamente había profundamente narcotraficantes que los, que los usaban como mano de obra barata, eh, un, un Estado que no generaba políticas de inclusión social. ¿sí? Entonces, ahí nos dimos cuenta que lo que teníamos que transformar era nuestra comunidad, que no alcanzaba con tener un club y que haya 1.200 pibes en ese club. Que lo que había que romper eran las cuestiones culturales, y en el año 2001, plena crisis de la Argentina, ¿no? ¿Se acuerdan? Muchos muertos, seguramente muchos lo vieron por televisión, a nosotros nos mataron muchos pibes. Bueno, siempre nosotros cuando nos toca hablar contamos las victorias, nunca contamos las derrotas, y realmente tenemos muchas derrotas encima. Cuando nos matan los pibes en nuestras comunidades para nosotros son grandes derrotas, porque esos posiblemente iban a ser grandes dirigentes o, o grandes ciudadanos y se quedan en el camino, le sacan tarjeta roja. ¿Sí? Muchos de ellos apenas nacen. Entonces, eh, en plena crisis de la Argentina, había dos grupos, dos bandas, que luchaban por el territorio. Dos grupos que habían sido tomados por los narcotraficantes. Y no venían al club tradicional. ¿Sí? No venían al club a hacer ejercicio físico, a estar, porque no, había, no, no tenían forma de hacerlo. Entonces ahí fue... Que una vez con un amigo, así nace el fútbol callejero, íbamos con, caminando con él y en un potrero del barrio, en un campo, estaban jugando las dos bandas. Y lo que primero hicimos, muy cobardemente, ¿no? No fuimos. Porque pensamos que se iban a matar realmente. ¿no? Porque ellos luchaban por los territorios. Y cuando no pasó nada, obviamente, después de ese partido de fútbol, nos juntamos con uno de los líderes que hoy, hoy él lidera una organización que tiene a más de 600 pibes. ¿Sí? que se llama Deportivo Bon Giovanni. Le preguntamos a Pablito Montanaro, Pablo, ¿qué? ¿qué pasó? ¿Cómo que pasó? No, Después del partido, ustedes pelean siempre por el territorio y uno de ellos, él me contesta, profe, nosotros tenemos código. Cuando jugamos al fútbol, jugamos al fútbol. Ahí nos dimos cuenta que era, había una herramienta que era muy importante en la vida de estos pibes, que lo que no se había generado fue un espacio un espacio realmente para que puedan hacer de sus vidas otra cosa. Que terminaban realmente laburando para los grupos de narcos porque era una forma de vivir. Y también, como ellos se llaman, brother, era una familia. Y que la sociedad no fuimos capaces de poder generar eso. Y la responsabilidad mayor la tenían los gobiernos. Porque nunca generaron políticas públicas para que esos jóvenes estén incluidos. Y así nace la metodología del fútbol callejero. Lo que hicimos fue agarrar el fútbol que lo teníamos bien cuidado dentro de nuestro club, y lo llevamos a la calle. Así fue de tan creativa nuestra idea. <laughs> llevamos el fútbol a la calle, empezamos a jugar, ¿sí? A desalambrar, como diría algún compañero, fuimos llevando el fútbol a la calle y ahí empezamos a aprender. Porque una vez uno de los jóvenes con los cuales laburábamos decíamos, ¿sí? ¿Por qué no puede jugar mi novia? Claro, y ahí nos preguntamos quién dijo que las mujeres no podían jugar. No, Blatter sí, creo que dice que no pueden jugar las mujeres. Ahora sí, porque está de moda el género y ahora resulta que se juega. Juega separado de los hombres. Y este joven dijo, no, nosotros no queremos jugar separadas. Nosotros repetíamos modelos, ¿eh? Me estoy autocriticando. Nosotros repetíamos modelos. Y ellos decían, pero ¿por qué no podemos jugar juntos? ¿Quién dijo que no podemos jugar juntos? Y ahí fue que el fútbol callejero empiezan a hacer, que jugaban hombres y mujeres juntos. Los equipos son mixtos. Pero también pasó algo muy importante. Nosotros decíamos, siempre criticaban a los árbitros, ¿vieron? Porque los árbitros no sabían nada, porque los árbitros se equivocaban. Entonces uno de esos jóvenes dijo, ¿por qué tiene que haber árbitros? ¿Quién dijo que tiene que haber árbitros? Entonces sacamos a los árbitros. Los sacamos. Hombres y mujeres, sin árbitros. Y decíamos, bueno, pero entonces... ¿Cómo vamos a poner las reglas? Las reglas las podemos poner nosotros, cada equipo. Cada equipo puede poner sus reglas. Y lo que tiene que hacer cada equipo es respetarlas. Pero entonces tuvimos que poner valores a esas reglas. Entonces ya en el fútbol callejero no gana el que hace más goles, ¿sí? sino el que respeta las reglas dentro del campo de juego. ¿Y quién decide que las respetó? Un juez, obviamente. Hay que haber un juez que decida quién respeta las reglas. No. El fútbol callejero, los jóvenes se juntan en un tercer tiempo y deciden, ¿sí? deciden quién respetó las reglas. Y así de loca y de cosas, che, Pero eso se juega, sí. Más de 200.000 mil jóvenes en todo Latinoamérica juegan con este fútbol. Sí, como decía Chico Uitaker, compañero brasilero, ¿sí? él siempre dice: eh, otro fútbol es posible. ¿Sí? Cuando lo invitamos a los congresos, él siempre habla de esto, que otro fútbol es posible. Y realmente lo que, lo que pudimos hacer con el fútbol callejero fue eso, romper, romper con las cuestiones culturales establecidas. ¿Sí? Aquí hay un compañero, Eric Chávez, de, de, de Fútbol por la Vida, un gran compañero, ahí está, que desarrolla fútbol callejero aquí en Costa Rica hace un montón de años. Un gran compañero que nos enseñó un montón de cosas, sobre todo empezar a introducir cuestiones educativas dentro del fútbol callejero. Y así él siempre dice que, como dice Luis Ramírez, un compañero de Paraguay, gran compañero de Paraguay, uno de los fundadores del fútbol callejero a nivel latinoamericano, dice que nuestra cancha, sí, es la escuela sin paredes. Lo que, lamentablemente hoy la educación — y lo digo yo soy un educador con mucho dolor, no puede muchas veces generar esos valores en los pibes que necesitan para desarrollarse en la vida. el fútbol callejero está ahí para ser un complemento. Es la escuela sin paredes. Entonces ellos empiezan a convivir de otra manera. Yo fui futbolista, me gané la vida de eso, increíble, me pagaban por jugar al fútbol. Yo era feliz, por supuesto, ¿no? o sea, Me pagaban por jugar a lo que, que me encantaba. Y a, y increíble, me pagaban mucho más que a los docentes. ¿Se preguntaron alguna vez eso? ¿Cómo a los jugadores le pagan más que a los educadores? Yo me lo preguntaba siempre cuando me pagaban. O sea, ¿Cómo me pagan más a mí que a un maestro? Mi esposa, que es docente, una gran docente, yo tenía que aportar el dinero para la casa, porque lo que ganaba no alcanzaba ni siquiera para comprarle pañales a mis hijos. Una cosa loca, ¿no? Eso está establecido así. Messi tiene que ganar cuántos millones gana, no, nadie sabe. Millones y millones, pero los docentes tienen que luchar y hacer manifestaciones todo el tiempo, ¿sí? Los docentes que son los que generan las puertas para la libertad de nuestro pueblo. Les pagamos limosna y nos ponemos contentos cuando llegamos al 6% del PBI invertido en educación. Increíble. Somos increíbles, realmente. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso realmente la única manera de cambiarlo es comprometiéndonos. Como han hecho todos estos jóvenes, que por ejemplo, en Guayaquil, 5.000 pandilleros entregaron sus armas. Entregaron sus armas. ¿Sí? Y el fútbol callejero, por ejemplo, en Guayaquil se juega de noche. De noche se juega. Y, la, y, la, y la, justamente la, la ciudad de Guayaquil hoy mucha gente va a ver ese fútbol y es una atracción hasta turística y se ha generado microemprendimientos, a donde la gente de Guayaquil saca y hace sus tortas fritas y hace y vende sus vestidos porque va una cantidad de gente a ver eso esos pandilleros esos cinco mil pandilleros que básicamente estaban pensando a ver cómo los detenían o cómo los mataban hoy son parte de un proceso social de muchos años, por supuesto, nos llevó a hacer eso, con un montón de compañeros, pero se ha logrado. Entonces, digo, nosotros siempre decimos que el gran desafío que tenemos como organizaciones sociales del fútbol callejero, una es no perpetuarnos en el poder los que los creamos esto. Los que creamos esto no nos podemos perpetuar el poder, porque muchas veces criticamos a los gobiernos, este tipo quiere la reelección históricamente, después cuando miramos a los ONG siempre están los mismos. Entonces digo, siempre empezamos por casa. En el 2006 yo me tuve que ir con mucho dolor de defensores del Chaco, porque todos los compañeros decidieron que no podía ocupar cargo ninguna persona que tenga más de 30 años. Y yo cumplí más de 30 años en el 2006. Y nos tuve que ir, y se tuvieron que ir todos los compañeros que habían fundado esa organización. Pero los jóvenes ya estaban preparados, ya sabíamos que nos teníamos que ir. Y nuestra obligación era formar a los compañeros más jóvenes. Hoy el presidente de una de las organizaciones más prestigiosas de América Latina sí tiene 24 años. Es un cuadro social y político realmente formado para eso. Y salió de una pandilla de una esquina. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que para nosotros son fundamentales. El primer desafío que tenemos es realmente eso, no perpetuarnos en el poder. Como segundo desafío es seducir a los medios de comunicación. Porque le interesa más escuchar a Messi, ¿sí? O a cualquier jugador, a Ronaldo y a todos estos jugadores famosos, y no escuchar el mensaje de líderes sociales. Ahí hay mucha prensa, ¿sí? Pero no hay prensa realmente a los tipos que tratan, tratan de cambiar un poquito así la aguja de la pobreza. Entonces, para nosotros eso es un desafío importante. Como tercer desafío importante es realmente seducir a los gobiernos. No podemos cambiar las cosas masivamente. Eso lo genera, es lo que cambia masivamente la historia de un país en las políticas públicas. No somos las ONGs. Y desde, desde, ese, desde ese punto, nosotros decimos tenemos que articular fuertemente con los gobiernos. Por primera vez, y ahora sí voy a usar esto, por primera vez, ¿sí? ahí está el Pepe recibiendo un libro, por primera vez, ¿sí? en el año 2012. ¿Sí? Un gobierno de la República de Uruguay, en este caso José Pepe Mujica, ¿sí? implementó ¿sí? implementó el programa de fútbol callejero en todo como política pública uruguaya en todo Uruguay a través de un programa llamado Jóvenes en Red y lo lleva adelante unos compañeros llamados Mundo Afro, una organización que representa al fútbol callejero en Uruguay y para nosotros eso fue como muy importante, como muy importante como como un punto para nosotros inflexión de cambio cultural. Y el, tercer, y el cuarto elemento que para nosotros realmente tenemos que lograr modificar es la incidencia en el, en el sector privado. Yo no tengo dudas, porque está comprobado, que si, si hay empresarios aquí, viene el programa de Fútbol for Hope de la FIFA para decir alguna cosa, ¿no? para decir algún programa una FIFA que dicen las malas lenguas, que es corrupta, que es un montón de cosas en los pasillos, invierten en ese programa de fútbol, por favor, los empresarios 10 millones de euros. 10 millones de euros. Ahora, cuando va el fútbol callejero a decir, nosotros trabajamos con más de doscientos mil jóvenes en toda Latinoamérica. Eh, bueno... Eh tenemos que seguir remándola en dulce de leche. Entonces, digo, eso también es un cambio cultural. Se habla de responsabilidad empresaria y la pregunta que nos tenemos que hacer profundamente a dónde invertimos el dinero. Porque los empresarios hacen una cosa que para mí es muy inteligente y aprendo muchos de ellos. Invierten inteligentemente el dinero. Ahora yo los invito a todos que lo, vamos a invertirlos con eh, sensibilidad. Y por último voy a leer, disculpen, esa es, es, es mi, mi tecnología, voy a leer algo que escribió un joven ¿sí? en la cárcel, un joven que estaba en la cárcel, que desarrollamos un proyecto de contadores de cuentos, ¿no? empezamos a contar cuentos dentro de las cárceles, y estos jóvenes de una cárcel, que ahora por suerte están afuera, ¿sí? de, de, están en libertad, empezaron a escribir libros. Y uno de ellos, una vez, ¿Sí? Eh, le pregunté qué pensaba, qué era el fútbol callejero para él. No, porque cuando él salió de la cárcel escribió dos libros ¿no? y ahora es un, un escritor. Yo le pregunté, che, ¿qué, eh, ¿qué es el fútbol callejero para vos? Y él me dijo esto: ¿sí? el fútbol callejero es el arte de subvertir el orden establecido. La herramienta más popular del mundo al servicio de la transformación social produce un mecanismo de trabajo que incluye, que antepone la palabra al cuerpo, genera diálogo en un mundo donde las palabras importantes son propiedad de pocos. Dice que convida a revisar la práctica, único ejercicio que hace posible el crecimiento. Y yo le agrego a lo que decía el compañero, ¿sí? que garantiza dos derechos fundamentales en el mundo, el derecho a jugar y el derecho a ser feliz. Gracias.